NBA, hablamos de Emmanuel Ginóbili, quien otra vez se volvió a lesionar. Venía jugando un buen partido y miren la volcada que va a meter, ¿eh? Tremenda, frente a los Houston Rockets, pero esa volcada le costó caro. Cayó mal, se contracturó justamente el isquiotibial de la pierna izquierda y automáticamente tuvo que salir de la cancha y los Spurs perdieron por 97-90. Y Ginóbili llevaba 9 tantos, 2 de 6 en dobles, 5 de 6 en libres, un rebote, un pase de gol, una pelota perdida. En 14 minutos no pudo terminar el tercer cuarto y derechito a los vestuarios. Esta misma lesión fue la que lo afectó en noviembre, donde estuvo un par de partidos afuera. Si es una contractura, se perderá 2-3 partidos. Si llega a ser un desgarro, estaremos hablando de mucho más. Esta tarde, el parte oficial de lo que le sucedió a Manu Ginóbili.